Hola, buenas gente. Buenas. Muy buenas amigos, aquí estamos continuando Terraria. ¿Qué hicimos en la última parte? Matar come mundos, exactamente. Principalmente. A ver, Nelson. Principalmente, estuvimos matando come mundos, ahí, sin más. Esta vez sin con menos sustos, pero. Pero bueno, bastante bien. Y aún nos toca sacarnos las armaduras, con lo cual. Porque vamos, alguien ya profesión. Tiene armadura y al resto que le hayan dado tila. Ya ves. Que te han calado bien. Nada, nada. Es un chorizo. Así que bueno, básicamente ahora vamos a invocar un par de come mundos para sacarnos básicamente la armadura, ya que necesitamos ir dos a pares. La no pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue. Pero mira lo que tengo. Y mira lo que tengo yo. Che, jódete. Che. Joder, puto agua, tío. Esto a tomar por saco. Mierda, no tengo nunca. ¿Cómo no tengo esto? ¿Has visto el desembolador, tú? ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Hala, joder! ¡Hala, toma por saco! ¡Que te matan! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Tú has visto que acaso me matase? Bueno, espérate. Casi. Que estoy poniendo. ¡Hay una bola! Me lo parece. Oh. Sí, estoy poniendo el fuck. Es lo único que tengo, tío, no me apetece picar otra cosa. Na, 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 venga, subíos aquí, nenas. Na, 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 na. ¡Let's go to Rambo! ¡Oh, sí, nena! ¡Oh, sí, nena! Joder, es que este bicho mola un huevo, joder. Ya ves, tío. Ese Mario. ¡Coño! ¡Mario! ¡Coño! El primero en caer. Todo. Empezamos bien. No te pongas en medio, gordo. Puma. Que no insultes a la comunidad gorda llamando a Eder gordo. Yo soy un gordo también. ¿Te das cuenta que te acabas de insultar a tu hijo? No. Nelson me quiere como un hermano gordo. ¡Oh, Dios mío! ¡Nelson! ¡Que nos rodea, tío! ¡Es un asqueroso! ¡Qué asco cuando hace eso, tío! ¡Joder! ¡Dale, dale! ¡Saco poco! ¡Ah, sin piedad! Mario, creo que te quiere, tío. Creo que te quiere. Espera, sube para aquí, sube para aquí, para que venga. ¡Ahí! Buah, eso sí, este enemigo es muy fácil de matar. Pero mola. A ver, no era fácil de matar en su momento, lo que pasa es que luego con update, meter cosillas y demás es. Sí, la verdad es que el arma que tienes tú, por ejemplo, es muy cheta contra él. Tienes dos de vida, tío, sal de ahí, sal de ahí. Yo que tú saldría de ahí. ¿Quién tiene dos de vida? Mario, tío. Bueno, ahora no, ahora no. Toma, toda la cabeza. Joder, los pedacitos, tío. Cuando quedan los pedacitos, qué asco, tío. Míralo. Ala. A ver, vamos a ir matando los dos a la vez, Que esto se hace rápido. Subida arriba, arriba. ¡Coño! Así le colgamos a subir. ¡Al último piso! ¡Pico! Ahí estamos. Dale, dale. Subida aquí. Ya, hombre, pero hay que aprovechar. ¿Lo que has hecho eso? ¡Tu puta madre! ¡Pam! Toma por saco. Ahí, en el casi último piso. Recto, claro, así sube recto, tío. Mario, esto es que te sales, tío. No estoy yo para esto, joder. Que no. Después del susto de esta mañana. ¡Muere! ¡Muere! No, después del sustito de esta mañana con el tema de los archivos ya. Ya ¡coño! Estoy que no estoy. Dale, dale, que lo tienes a huevo. No, pero ¿por qué se gira, tío? Llego a perder las plantillas y me corto los huevos. Ahí estamos. ¡Ole! Dale. Te va a pillar, tío. Venga, señor Grandal, sube aquí. Tú puedes. Toma. A ver. Joder, qué asco. Dios, arma, chaval. Qué asco cuando Madre. No veo el puntero, tío. Mira. Lo. Te parecerá normal. Ah, se nos ha quedado bugueado ahí todo.
¿Dónde está el suelo, tío? Ahí. Ah, vale, solo ha hecho falta picar un poco. Hostia puta, va a picar esto, tío. Ahí. ¿Cómo estáis de vida? Vale, yo y bien. Señor Grandalf, ven aquí. Subid. Un segundo, que estoy matando a los bichos. Que quiero oro. Oro. Quiere oro, quiero oro usted. Gitano. Necesito la mini shark. ¡Es un cani! ¡Cani, cani, cani! Venga, va. Joder, me acabo de. ¿Qué me acabo de acordar de? Electrónica, Miguel. Joder. ¡Hostia! ¡Oh! ¡Qué asco cuando te pilla, macho! No puedes saltar apenas. Coño, no se puede rajar uno a gusto. No sé si lo vienen los pequeñitos, hostia. Ahí, toma por saco. ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma daño, cabrón! Joder, y aún así consigue darme, tío. Venga, aprovechar. Mario está a punto de morir otra vez. Mario está que se sale hoy. Mario está que se sale. ¿Dónde va a venir, tío? Mira lo que cabrón, tío. Siempre sale propulsa. Sí, pero se ha arrepentido. 50 de critical, para que vuelvas. Maripuri. Todo cabezas, tío. Joder, a veces pierdo el puntero, tío. Sí, yo debía de haberlo cambiado. Creo que se podía cambiar para que el puntero fuera bastante más visible, tío. Pero es que el puntero es de más excesivamente cutre, tío. Es que no sé, cuando estoy en medio de la acción ya no sé dónde tengo el puntero, tío. Toma. ¿Cuál falta? Ese chiquitín. Toma, queso. Vale, ¿queda más? Uno. Venga, pues a por él. Y con esto yo creo que ya tendremos para la puta armadura. Deberíamos. ¿Listo? Na, 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 na. Listo. No, pero aunque no lo esté, lo vas a hacer igualmente. ¿Ves? ¿Qué te había dicho? Ahí, vamos a aprovechar. Espérate, Nelson, esto va a molar, ¿eh? Deja que suba, ya verás. A ver, shurikens. Ya que tengo que ladroneado por ahí. Joder, puto bicho, tío. A tomar por saco. Merece la pena. Joder, cuando vienen los pequeñitos, tío. A tomar por saco. Yo me encargo de los pequeñitos. ¿Cuánto es eso? ¡Oh! ¡Dale, dale! Joder, cómo mola los shurikens, tío. Es que mola un cojón, tío. Me gusta el mosquetón. Pero es que los shurikens, tío, son los shurikens. ¡Sube, sube, sube! Ahí se viene en línea recta. ¡Ese, toma! ¡Han volado en pedazos! ¡Venga! Mira, tienes magia aquí arriba. ¡Mosquetón! ¡Mosquetón! ¡Quiero! Es que pierdo el puntero, tío. ¡Joder, qué asco y qué rabia! Toma critical. Para ti, para los tuyos. ¡Dios, qué cabrón, tío! Explota como un globo, tío. ¡Puma! Na, na, y na. Nelson, un headshot. ¡Ya voy! A ver si viene. ¡Hala! Por pringao. A ver, shurikens. A ver. Vuelta a casa, ¿no? Shurikens. Bueno, espera, sí, pero. ¿Te doy las cosas? Ah, en casa ahora, vamos. Sí, pero adivina que no tiene transportador. No queda nada por aquí, ¿no? Nah. Bueno, yo voy a mi ritmo. ¡Hostia! Joder. Con un poquito de suerte a lo mejor nos tiene. Vamos a ver un disparo random. ¿Qué estáis haciendo? Matar bichos en el desierto, ¿sabes? Bichos asquerosos. Buitres y gusanos de esos de la arena. A ver si le doy. ¡Ay! ¡Ay! A ver, pasadme. Dios. Voy. Na, na. Tome usted. Y. Tome usted. Tome usted. Si me disculpáis mientras haces eso, voy a desconectar un segundito y voy a ver si en las opciones hay algo para el. Ya está. Okidoki. Para el tema del.
A ver. Dan guapa. Eso ahí, eso ahí. Ya ves tú, para lo que me dan, esto es un que te va. Vale, 110 barras. ¿No es suficiente? A ver si con el cursor blanco 20, 60, me quita más. No, no va a llegar para todos. Bueno, aunque falte alguna pieza. A ver. ¿Qué queda puñetera? 95, 20, 25, 45, 60. Tengo 35. Una armadura entera para otro y una pieza para uno o dos y dos. Pues dos y dos, sacamos otro par, ¿no? Sí, mejor. O directamente. Es que el tema sería poder ir a la jungla. Porque yo, por ejemplo, probablemente. Un segundo, Nelson, a ver qué vas material a coger la de. Tú te vas a coger la de la dungeon, ¿no, Nelson? Sí. Es que es el tema. Y Mario la de la jungla. Evidentemente, para disparar ahí. Y que me ahorre munición, básicamente. Nelson va a coger la de la jungla, así que. Iremos por pasos. Dos piezas cada uno y iríamos sobrados, ¿no? Porque luego la otra la podemos meter de silver. Sí, podéis cogeros otra armadura. Hay que cuidar la jungla, eso sí, fiarse bastante del mosquete Nelson. Ahí. Yo para algo tengo la pistola. A ver, tío. Entonces, ¿qué crafteo? 95 y una. Y valen 20, 25 y 15. 40 y 40, por ejemplo. Pues mira, a ver si puedes hacer dos piezas. Las dos sí, piezas mira, que puedo hacer, armadura dar. Puedo hacer dos pechos y dos botas. Pa, pues perfecto, tío. 50 y 40. Así que sí. A ver, Nelson. Coño, es verdad, voy a hacerme las sticky bombs, tío. Ahora ven para acá, Mario. Necesitas gel, tío. Yo estoy a un segundito. Mario, el equipo rojo. La. Ah, pues, la. No me olvidé. Pero como tengo este trajecito, siempre se me va a ver un mochechua. Tengo una armadura, tío. Pero no se ve. Ah, hostia, que teníamos de monite oro en el cofre. Espérate. Ah, pues mira, a lo mejor tenemos suerte. Sí, hay para hacer un casco. ¿Quién se lo lleva? Nelson. Yo, por ejemplo. ¿Cuánta defensa tienes? 15. Pues llévatelo tú, que yo tengo 16. Aumenta la velocidad, el cuerpo a cuerpo. A ver, ¿cuánto vale? A ver. ¿Cuánto valía vender las asado de escales? Sé que los solos valían muchos. Ah, las asado de escales apenas valen. ¿Qué he cogido, tío? Shurikens. ¿Alguien quiere flechas de... de las corruptas estas? Bueno, yo tengo las... No. Las de esto, el mosquetón. Eder. ¿Mm? No tendrás gel de slime. No. Coño, con esto para picar ahora es la hostia, tío. No, no, un Holy Arrow digo que si queréis, que se pueden hacer. No. No, este tiene el palito y yo el mosquetón, tío. No, pues igual me las hago yo. Bueno, voy a castearlas porque son mejores que las normales, así que. ¡Cuidado! Yo lo que necesito es gel, tío. Quiero hacerme bombas. Bombas para minar y no. No sé, toma esto, a ver. Si es que con 10 no creo que tengas para mucho, pero. Pa' dos. Si te sobran. ¿Te has hecho ya las bombas? Sí, tengo 11. Vale, que también te pues puedo yo tengo dejar 5. Unas cuantas. Eder, un segundo, toma esto. Que me acabo de dar cuenta que estaban en el este. Igual llega para otro casco. Toma, te doy 3. ¡Ay! ¡Hostia! ¡Hostia! Le he dado con el botón equivocado, tío. Bueno, no pasa nada. A ver. ¡Le has armado! Espera, que he cogido todo. ¡Qué cago en tu vida! ¡Cállate! ¡Coño, pesado! Na na na, na 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 na. No ha pasado nada. Na 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 na. Todo arreglado, hala. Hala, ya está. Con toda la mierda. Aquí no ha pasado con nada. Con toda la mierda. Hay falta... de piedra. Ah, toma por culo. Ahí falta muro de piedra. Vamos a ver, 4 por 58, 10. No, no llega a 15. ¡Ah! No llega a 15 por nada, tío. Con 15 podría hacerte el casco, Mario. A ver, entonces, a ver, ¿no? ¿Vas a querer el casco? No, a ver, no si se puede hacer. No se puede hacer. Lo que te digo es que cogemos y podemos vender directamente el demonito y empezar a sacar dinero. ¿Y pico? Es verdad, vale, pico, el pico, tío. Pico que vosotros tú, cierto. Sí, sí. Que vosotros tenéis pico de demonite y yo no pico una mierda con el de oro. A ver. Sí, al menos con esto podrás picar de todo.
A ver, con 10 creo que ya valía, ¿no? Para hacer el pico, me parece. No sé. ¿Eres tú el que está haciendo? ¿Me hace falta madera? No. Entonces, ¿qué? ¿Qué me falta, pues? ¿Segundo? No. Te hacen falta cuernos de unicornio. Para que vale. Es que valía 12. Qué pico. Y el demonite. He oído por ahí una estrella. Voy a vender el pico de oro. Yo voy a vender herramientas porque estoy hasta los huevos ya. A ver, tú fuera. El arco lo tengo de medida de emergencia, que no creo. Es que el boomerang no me fío de nada, tío, de ese objeto. Voy a meter el dinero. ¡Ey, el trailer! Ha caído por la derecha, ¿no? No. Yo no sé si ha caído por la derecha alguna, pero yo sí he visto caer una hacia la izquierda. Nelson, ¿cuántas estrellas tienes? Una, para hacer la danza de Kirby, poco más. Vale. Tienes una. Nelson, dime. Pues Nelson, si te puedo dar 9 para que empieces a tener maná para cuando obtengamos otro espejo. Estaría bien. Os digo, la jungla está a tomar por el putísimo culo hacia la derecha, ¡No! ¡Andar, no, por Dios! Pues ¿cuánto vamos, llevamos vamos a de tiempo? Más orbes, es... va. A ver si nos tiran más Nelson, mosquetones. Esto. Vamos. Ala, craftate una de las estrellas. De maná. ¡Wii! Lo que pasa es que ya no tengo una estrellita para hacer la danza, pero bueno. Ven aquí. Entonces vamos a romper más orbes. ¡Woohoo! Ya la tengo. Sí. Va, perfecto. Entonces, ¿cuántos mosquetones necesitamos? ¿Uno para cada uno? Yo quiero uno. Si se puede, genial. Si no, pues para, nada. Para la jungla el mosquete es muy bueno, tío. Sí. Más que joder, es un objeto, chico, que... la hostia para apuntar. Sabía que ibas a caer, tío. ¿Eh? No, Mario, que sabía que no, iba me a caer. Dice a mí. Es que sabía que iba a caer en el hueco. Nada, mira, un muslito. Por aquí esto está sin inspeccionar, ¿no? Vaya mierda. Genial. No creo que haya muchos más orbes en esta misma, ¿eh? Que yo recuerdo había otra antes de la dungeon, ¿no? Sí, por eso decía. Vamos a echarle un vistazo a esta. Por cierto, del cofre, es el cofre ese que te dije. Qué raro, se me hace apuntar. ¿El qué? El cofre ese que te dije que había encontrado, pero que no era capaz de minar. Ah, no sé. Ah, no lo he cogido. Pues entonces me voy yo por la parte de arriba, que voy a cogerlo. ¡Ahora puedo! No quita nada mal, es un Holy Arrow, hostia. Madre mía. Ese de ahí, ¿no? Míralo. Sep. Vale, pues ¿cómo lo hacemos? No, a ver, yo voy a subir porque tengo plataforma más por arriba. Me voy a ir a la misma por la parte de arriba. Pues si va a llegar antes este por aquí. Eder, deja el cofre ahí. Te prohíbo que lo toques. Bueno, tranquilo, que tienes para rato, porque estás saltando y picando. Venga, que tú puedes. Eder, no, joder. Venga, que te ayudo. No, joder, que para una puta vez que encuentro el cofre, déjame abrirlo. Déjame a mí. No. No. Me cago en tu vida. Venga, Mario, yo te ayudo. No quieres compartir. No quieres compartir. ¡No! ¡Martillo! ¡Mier! ¡Muérete! Esto es una mierda de martillo. Toma por saco, martillo y todo. Ven aquí. Toma. Toma. ¡Oh, mierda! Algo un gusano. Sí. Hola, Mario. ¡Joder! Me hago la pistola con los controles. Nah, cofre, tío. ¡Ven aquí! ¡Joder! ¡Y no lo toques, coño! 40 flechas y una lanza. ¿Dónde está el gusano? ¡Me está cojonando mi lanza! ¡Mira! ¿Pero dónde está, tío? Slimes. ¡Agua! ¡Agua para todos! Para ti y para los tuyos. ¿Dónde está lo del cofre? ¡Oh! Una puta vez que encuentro un cofre. Que no había nada, tío. ¡Qué mierdas! No había nada, tío. Da igual. Da igual, es la primera vez que me encuentro un cofre en cuántos mapas llevamos ya de Terraria. ¡Consigue el gusano! ¡Qué pesado! ¡Joder!
Me he empapado el sonzín. Joder, si es que ya le he metido 5 disparos, tío. Muérete ya. Ahí viene. Toma. Vete. Na, na. Mira, parece una cara asustada, tío. Na, 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 na. Venga, Mario, que tú puedes. Venga, salta, salta. Otro cofre. ¡Ué! Nah, uy, puto Dios, boomerang. Se junta con la oscuridad, tío. Joder, más 14% de daño el boomerang de los cojones. ¡Hijo de corazón! ¿Quién se lo coge? Bueno, yo que soy de melee. Así he fallado, tío. ¿Cuánta vida tienes tú? 120 y soy de melee. Na, 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 na. Nelson, ¿cuánto tienes? 120. 120. Pues lo uso yo. Que lo he cogido. Na, 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 na. El siguiente objeto. ¡Hostia, mierda, tío! Que yo la. Que yo las palmo más que vosotros. Ña, ña, no hay nada ña, por aquí, ña, ¿no? Ña. Sí, esto aquí hay un orbe. Y esto para picarlo es. Hay aquí orbe hay un orbe. Ahí. Bajando hacia abajo por donde está el hueco. Vamos, Nelson. Cargo tu Rambo. Joder, qué velocidad. Na, 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 na. Bueno, espérate. Nada. ¡Hostia! ¡Lol! ¿Qué ha tocado? ¿Qué ha tirado? Ah, mira. Míralo. Deathly, encima Deathly, tío. ¡Oh! Te has corrido. Dos más 12% de daño y más 10 de velocidad. Hombre, hace algo más de daño que el. Bueno, hace más que el mío. ¿Alguien quiere el antiguo? No, vámonos. Yo no tengo suficiente vamos a magia, a la... tío. Vamos a la otra miasma porque vamos. ¡Pim! Yo solo tengo 20 de maná, que es para usar el espejo y ya está, así que. Yo cuando toque uno lo quiero, pero ya vamos. Uf. Un coñazo esto tenía que ir andando a todos lados. Que para el resto es un poco inútil ya coger otro espejo, ¿sabes? Joder, puto doble salto, tío. Tope. Ya ves. Eso es una jellyfish, ¿no? Sí. Podríais haber salido por aquí. Ahora me lo pienso. Me mola ir hasta el otro lado. Joder. Es que, putos bichos, tío. Se te pegan hasta en el alma. Nos pasamos el día tirando unos peletes, tío. Ya ves, tío. Lo peor de todo es que a veces me quedo corto y no entiendo por qué, tío. Ah. ¡Moneditas de cobre! Para todos. Es verdad, también podemos investigar el. Epa. ¡Gusano! El océano del final, porque suele haber cofres de oro, tío. Es verdad, y con bastantes cosas molonas. Y que además se necesitaban las aletas esas para la Mega Shark, ¿no? Sí. Eso sí que va a ser un problema para mí. Hola. Señor leñador. Hombre, sin madera. Estoy viendo la cantidad de plataformas que ponéis vosotros. Nelson, ¿cuántas? Pues las únicas que hay puestas son mías, tío. Las pocas que iba teniendo las iba suministrando, ¿sabes? Es que qué mala persona que eres, eh. Ya ves. Solo mira por su ombligo. Na, na, na. La otra miasma, bien. Seguro que esto no es miasma extendida. ¿Habrá algún agujero? Sí, sí, ahí sí. Bueno, pues eso. Uy, por los pelos. Vale, pues si picamos por ahí, ahí habrá algo, ¿qué? Abajo hay una cueva. Va, perfecto. ¡Coño! Puto miasma, puto miasma. ¡Me hago!
Aún no tendría que jugar al Measmata. Los cojones. Joder, puto bicho, que no me deja bajar, tío. Dios, más vale que haya algo para aumentar el puntero, tío. Si es que no lo veo. No lo hay. Dios. Puedes cambiar el color. No sé si es que rojo está bien. Mira, aquí tenemos uno. Espera, este, con este salía el Comemundos, ¿no? No, este es el segundo. ¿Seguro? Ahora de repente... ¿Cómo habéis bajado por aquí? Saltando. Gracias por las plataformas. De nada, hombre. Imbécil. Es difícil poner plataformas mientras estás cayendo, tío. ¡Bien! ¿Qué ha tocado? ¡Bien! Venga, al menos ya tenemos dos. Mira, otro aquí. Vale, con cuidado, este con Nelson, ¿eh? ¿Te ves capaz de matarlo aquí dentro? ¡Hombre! Hombre, esto es ahora espacioso, tenemos, ahora pero... tenemos armadura, ¿sabes? A ver, espera, vamos a rellenar esto, porque esto nos puede putear si lo queremos matar aquí. Mariuski, venga usted aquí. ¿Y cómo cojones quieres que baje? ¿Tirándote? ¡Y me mato! ¿Qué dices? La idea. Joder, puto pez, tío. Pues vete para allá a prepararte, Nelson. Bueno, espera, que voy picando contigo. A ver, como siempre, porque si no... Gusano. Adiós, gusano. A ver, espera. Y eso ahí. Perfecto. ¡Woo! Problema como vaya hacia Mario. No, no, viene a por nosotros sí o sí, ¿eh? Va a venir a por mí, de hecho. Pues let's go to Rambo. ¡Ah, me cago en su puta vida! ¿Ha ido por ¿A por tío? ¿Quién ha ido? Es que lo sabía, tío. ¿Qué coño? ¡Ven hacia aquí! ¡Ven hacia aquí! ¡Tú! ¡Ven hacia aquí! ¿Por qué coño? Pero si siempre va por el que rompe el orbe, tío. ¡Los cojones de Mahoma contra tu barbilla, capullo! Yo no he sido. ¡Joder! ¡Los cojones! ¡Uno de vida me quita! ¡Bien, campeón! A mí también. Y ahora, ¿cómo cojones voy yo hasta allí, tío? Corriendo. Ah, pringao. Sí, los cojones. Todo colinitas, ¿sabes? Lo idóneo para las botas de correr, todo colinas, ¿sabes? A fuego. Joder, que eso no te mata, ¿no? No, pero joder, te pega al fin y al cabo, ¿sabes? Joder, cuando se te pega. ¡Oh! Me estás botando todo el rato, tío. Joder, va por mí, tío. Yo de esta no salgo. ¡Yo de esta no salgo! ¡Es una puta! ¡Chiringuiales he usado, tonto del culo! ¡Vida! ¡Tienes vida! ¡Déjame en paz, puto bicho! Y 30 segundos hasta que... ¡Ah! ¡Joder! 30 segundos hasta poder utilizar la puta, tío. Joder, esto es como la hidra, tío. Se ha dividido en 700 trocitos, macho. Joder, pero es que es un obseso. No paraba, tío. Os lo merecéis. Tan, tarararán, tan. Eso sí, el tiempo se ha terminado ya. Estamos cada uno en un sitio. Nada, no, espérate, yo. Nada, da igual. No, no te muevas de ahí, tío. Que lo habéis matado. No sé, ha salido el mensaje, es que no me he fijado, tío. Pues no sé. Las botitas y un gancho necesito, joder. Con eso, es que es la polla con eso, tío. Es que vas fosteadísimo. Las botas de aquí, tal y como está el terreno, no son tan buenas. Pero con el gancho vas, ¿sabes? Sí, joder, pero aún así hay un límite, sí. Vale, ahora sí. Pero si estás todo el día, sube-baja en terrenos, las botas no sirven ni para limpiarte los petes. Coño, pero cualquier explanada con el gancho, ¿no te acuerdas eso del gancho? Sí, pero ese es el problema, que no hay explanadas, ¿sabes?
¡Joder, putos bichos! ¿Qué coño? Me está poniendo el culo, tío. Asalto los precipicios, mira. Qué mal rollo. Ha habido suerte y ha tocado o no. Una estatua de corazón. Mira quién está aquí. Mira, pues nos vamos a poder despedir juntos. Venga, cortamos aquí, que si no se me va a hacer muy largo. Así vale. Que nada, gente, corto aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, comentad, suscribiros, esas cosas. Sobre todo lo más importante, gracias por seguirnos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.